nuevamente, muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Soy Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa donde estamos conversando sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, tanto a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a las personas adultas y, por supuesto, a los adultos mayores. El día de hoy le traemos un tema que toca principalmente, bueno, también a las personas adultas, pero que se presentan mayoritariamente en nuestros niños y niñas. Vamos a hablar de la prevención de la anemia en la niñez. Para ello tenemos como invitado al doctor Gerald Vázquez, quien es pediatra del Hospital Alemán Nicaragüense. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Me dice que es primera vez que está en un programa de televisión. Así que bienvenido doblemente. Primera vez en el programa Prevenir en Salud y, por supuesto, primera vez en un programa de televisión. Okay, primeramente. Siéntase en confianza. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes ciertos consejos que nos van a ayudar a la población para tener esta o vigilar esta patología tan importante que afecta mucho a la niñez. Es una de las principales patologías o una de las principales causas por las que nos visitan los padres de familia en nuestra consulta. Principales consultas de la población, de los padres de familia en los hospitales. Así es. Ahora, doctor, defíname qué es la anemia. Ese concepto obviamente se va mezclado con los síntomas, con esas señales de que los padres de familia ven externamente en sus niños y en sus niñas y pueden describirnos de que el niño o la niña está ante una anemia. Ok, la anemia básicamente, en palabras sencillas, se refiere a una deficiencia de, generalmente puede ser por diversas causas. Las principales causas son las anemias que son falta de hierro y estas evidentemente hacen una disminución de lo que es la hemoglobina. La OMS ha tenido varias caracterizaciones de lo que es la anemia por diferentes niveles o diferentes grados, desde el 1 hasta el 3, tomando en cuenta lo que es la hemoglobina. Básicamente la anemia es una disminución de la hemoglobina, que es la importancia que transporta oxígeno hacia los tejidos del cuerpo. Evidentemente este oxígeno que se transporta al cuerpo sirve para suplir todas las necesidades básicas y fisiológicas que nosotros debemos de llevar día a día con nuestro metabolismo basal. Se dice que la hemoglobina es la proteína rica en hierro, también da el color rojo a la sangre. Exactamente. Define el color, pues. Ahí es donde nosotros tenemos básicamente una de las principales manifestaciones de lo que son los sintomatologías de la anemia. Deficiencia de hierro, disminución de hemoglobina, por lo tanto hay principales características como la palidez mucocutánea, que es lo generalmente lo que los padres en ese momento llegan y nos hacen saber. Ellos miran a los niños que están pálidos, con diferentes síntomas como por ejemplo que están, ellos les dicen debilidad, que nosotros lo llamamos astenia, es el término médico correcto para definir la debilidad que los padres miran en los hijos. Y todo eso conlleva una serie, una cascada de síntomas que el padre va observando poco a poco. El niño se maneja con sueño, palidez mucocutánea, generalmente los labios, generalmente lo que son las escleras. Ellos siempre se mantienen con ese tipo de síntomas y los padres por eso es que nos llegan a hacer, precisamente por lo que me estás contando, que la hemoglobina da la coloración roja. Por ejemplo, hay muchos padres de familia que dicen que el ojo amarillento en este lado de aquí del ojo, ya lo decía usted también, son parte de las señales de que el niño está con una anemia. Por ejemplo, un niño también que vive descalzo todo el tiempo, doctor. Los parásitos son también una causa de que la persona o el niño padezca anemia, precisamente porque hay un tipo de parásito que chupa la sangre o causa lesiones dentro internamente del cuerpo y producen la hemorragia interna que va calando y pues se produce la anemia en el cuerpo de la persona. Ok, una vez que el padre nos llega a nuestra consulta al pediatra por todos los síntomas que hemos tenido, nosotros abordamos esa enfermedad realizando las diferentes pruebas. Entre ellas, como me decía, verdaderamente realizar exámenes para descartar que no haya una parasitosis, que son generalmente unas causas muy importantes de las anemias, porque como ya me decía, hay parásitos que van calando o van destruyendo lo que es la mucosa intestinal y hay microsangrados que no nos damos cuenta. El niño está sangrando y sangrando constantemente sin que nosotros nos demos cuenta porque evidentemente no es visible. Sin embargo, eso va disminuyendo lo que es los niveles de hemoglobina en la sangre.
También se tienen que hacer exámenes generales, por ejemplo, medir qué tanta cantidad de hierro tiene en lo que es en la sangre del niño, algunas enzimas como las ferritinas, etcétera. Son exámenes muy especiales que se tienen que hacer y como un abordaje completo de la anemia en estos niños. ¿Qué tipo de parásitos precisamente causan estas hemorragias? Existen diversos tipos de parásitos, así como diferentes tipos de anemia, pero ¿qué tipo de parásitos son exactamente los que causan la pérdida de la hemoglobina en la sangre? Bueno, uno de los principales son las tenias. Generalmente las tenias son parásitos que tienen lanceta y se adhieren a lo que son la mucosa del intestino y eso van produciendo sangrados que no nos damos cuenta. También no solamente parásitos, hay bacterias que también están produciendo patologías o enfermedades que se cronizan, que se hacen crónicas, siempre debido a lo que es el mismo efecto sobre la mucosa intestinal. Tenemos la lesión en la mucosa. Por ejemplo, la famosa solitaria, doctor. Es la que te esa la encontramos, siempre todas las personas tienen que tener. Exacto. Siempre tienen que tener, generalmente en búsqueda, los exámenes generales de esa citología, normalmente te reportan cualquier tipo de parásito y esa solitaria, como dice, pues la gente no la conoce, es lo que ya te había mencionado, que tienen esas lancetas que se adhieren a la mucosa intestinal. También hay diferentes tipos de anemia, por ejemplo la anemia por deficiencia de B12, que es la que usted hablaba, la anemia por deficiencia de folato, la anemia ferropénica, la anemia por enfermedad crónica y por hemorragia también, ¿verdad? Exacto. ¿Son algunas? Las anemias las podemos clasificar en dependencia, como te decía, de la OMS por grado de hemoglobina. También las podemos clasificar según la causa directa que las está produciendo. La anemia ferropénica, que es la que más afecta generalmente a la población, según las últimas cifras de la OMS, más de 1.500.000 personas a nivel mundial padecen de lo que es anemia. Y generalmente la principal causa es la ferropénica. Y es la principal causa que no debería de existir porque nosotros tenemos un periodo para poder prevenir esa anemia. No es una anemia que por deficiencia de una enzima, que ya genéticamente, lastimosamente, el niño no la tiene. No es por algún hemorragia que se esté produciendo, traumas, esos niños de que, por ejemplo, sufren alguna herida severa, alguna herida fuerte en algún vaso importante, esos niños por pérdida de sangre llegan a tener anemia. También parasitosis, también enfermedades. Las niñas, no olvidémonos que las niñas tienen sus periodos menstruales, ya a partir de lo que es la primera menstruación, a partir de los 13, 14 años, ya ellas empiezan a tener, o muchas veces antes. Entonces esos sangrados así que son irregulares también pueden producir anemia. Hay anemias por deficiencia de enzimas, hay anemias en los recién nacidos que son por embolismo o por incompatibilidad de grupos sanguíneos, tanto materno como del hijo. Son diversas causas las que te pueden producir la anemia. Casualmente decía en el Día Mundial de la Alimentación el representante de la Organización Panamericana de la Salud aquí en Nicaragua que ha sido un llamado a la población nicaragüense a alimentarse bien, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa en nuestros hogares y ocurre hasta en las personas que sabemos un poquito pues de cómo balancear los alimentos? Comemos, por ejemplo, muchos carbohidratos, no incluimos alimentos ricos en hierro, por ejemplo. Gracias a Dios aquí la mayoría de los nicaragüenses comemos bastante frijoles, pues. Los frijoles son alimentos que están que tienen bastante hierro. Pero a veces olvidamos los frijoles y solo comemos arroz. Por ejemplo, comemos un maduro frito. Exacto. Comemos papa, comemos guineo. Es una alimentación desbalanceada la que nosotros tenemos. Es una alimentación que no todos, pero sí la gran mayoría de la población nicaragüense está acostumbrada a no alimentarse balanceadamente. Eso es una de las principales causas que nos va a producir anemia. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que recalcar. Las últimas cifras de la OMS dicen que los niños menores de 5 años son los que más sufren anemia. Es importantísimo ver el área preventiva. Primero, déjame mencionarte que es importantísimo lactancia materna en el recién nacido. Sí, 6 meses exclusivos lactancia materna y complementaria hasta los 2 años, complementar la lactancia materna con alimentación, ya lo que normalmente la gente conoce, dándole sus comidas, sus colados, etcétera, etcétera. Otra importancia que tenemos que mencionar, algo un dato importante, es el control de crecimiento y desarrollo. En ese momento el pediatra te va dando
la pauta de los alimentos que vos tenés que irle dando al niño etapa por etapa para que él vaya alimentándose de acuerdo a las necesidades. Algo muy importante, doctor, y es que ya los pediatras no solo ven este asunto de la alimentación de los niños y la niña. Ahora, gracias a esa estrategia que ha implementado el MINSA, por orientaciones del gobierno, del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, están los nutricionistas. Antes, yo me acuerdo que cuando yo iba al médico, al centro de salud, no había nutricionistas. Con costo estaba el médico general. No existían casi los pediatras y ahora contamos con pediatras y nutricionistas que pueden hacer ese complemento para la buena alimentación y el buen tratamiento del niño. Exacto. Y la niña. El abordaje integral de la niñez que nosotros tenemos, hay diversos programas, amor para los más chiquitos, crecimiento, vigilancia, crecimiento y desarrollo. Todos esos programas hacen un abordaje integral de lo que es el niño. Un niño que es sano va tranquilo con su crecimiento y desarrollo. Si nosotros vemos en algún momento que tiene algún tipo de desviación en el crecimiento, en el peso, se refiere directamente a lo que es la... Correcto. Al nutricionista o a quien consideramos que tenga que vigilarlo. Fíjese que, mire, allá miramos, por ejemplo, los niños comiendo su arroz y sus frijoles, y casualmente también en el Día Mundial de la Alimentación, la OMS, la OPS, el Programa de Alimentos de Naciones Unidas, destacaban la importancia de la merienda escolar. Merienda escolar. Como un alimento fundamental para la buena alimentación de los niños y las niñas en Nicaragua. Ahí estamos viendo las madres de familia, los padres de familia, preparando la merienda que garantiza todos los días el buen gobierno sandinista. Yo creo, si no me equivoco, que son más de 1 millón de raciones las que se garantizan diario, claro, en todos los colegios públicos del país. Y claro, eso contribuye a que el niño no esté con anemia y también no se enferme. Evidentemente, garantizarle el primer alimento del día, que sería el desayuno, que es uno que es mundialmente reconocido como el más importante durante el día. Evidentemente, eso nos ayuda a nosotros a disminuir un poco lo que es la incidencia de este tipo de patología. Claro, garantizándole evidentemente un poco de aporte, tanto de carbohidratos, de hierro, de micro y macronutrientes que normalmente el niño amerita en su día a día, estamos dando un aporte o dando un trabajo extra de lo que se debería hacer para mantener una niña sana. Y usted mencionaba al inicio, doctor, que por ejemplo existe la anemia hemolítica. Es aquella donde dice que los glóbulos rojos se destruyen antes de lo previsto, es decir, antes de los 120 días. Esto ocurre generalmente en los niños recién nacidos. ¿Qué tan frecuente se presenta este tipo de anemia en nuestro país? Ok, normalmente las anemias hemolíticas en los recién nacidos pueden deberse por incompatibilidades de grupo. Los niños que la mamá tiene un tipo de sangre y el bebé tiene otro tipo de sangre, para que me entiendan de una manera sencilla, se destruyen los glóbulos rojos del bebé, y eso empieza a producir disminución de la que es la hemoglobina, disminución de lo que es la concentración de glóbulos rojos. ¿Qué tan frecuente es? Es muy frecuente en nuestra población. Quizás podamos hablar de estadísticamente que de unos 10, de 3 y 4 pacientes recién nacidos pueden llegar a tener este tipo de patología. Y siempre es importante por eso nosotros tener tanto desde el control del embarazo de la mamá hasta que el momento que el recién nacido estamos con el primer contacto con él. Es ahí donde nosotros empezamos a captar los principales problemas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Incompatibilidad en la sangre del padre o la madre? Quizá esto ocurre muy frecuente, doctor, y es bueno recalcarlo porque ocurre principalmente en las zonas rurales. Lamentablemente, dice el dicho, entre los primos y parientes, el amor es más ardiente. Así es. Da por eso, precisamente, porque hay una relación entre padre madre que son familiares. En realidad, la incompatibilidad de grupo se trata más. La mamá puede tener su grupo y normalmente el niño no puede llegar a tener el mismo grupo materno. Puede llegar a tener el grupo paterno y quizás el del padre no es el mismo tipo de sangre con la madre o no es compatible. No necesariamente puede caer la posibilidad, como me decís, claro, de eso de familiares entre sí, pero básicamente la diferencia entre el grupo materno y el grupo del bebé puede ser indistinguiblemente porque tenga el grupo paterno también, okay, y que no sea el mismo que tenga la mamá. Este tema está interesante, doctor, este aspecto que estamos abordando ahorita sobre el tipo de, de,
de anemia hemolítica que se presenta muy frecuente, dice usted. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a regresar hablando de este tema. Precisamente, amigos televidentes, estamos hablando de la prevención de la anemia en la niñez. Tenemos al doctor Gerald Vázquez, quien es pediatra del Hospital Alemán Nicaragüense. Usted no le cambie de canal, que ya regresamos. Las olas, oyes, con conchas de tortugas, con algas y peces. Este amor nació con un nuevo destino, siguiendo la huella del amor divino. Reggae de coco para vos, reggae de coco. Corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Las aves tejieron el cielo encendido. Hoy, hoy. Y en la selva, en el silencio, construyen su nido. Con conga, quijongo, maraca y cencerro. Cencerro. Bailamos la danza en el aguacero. Reggae de coco para vos. Reggae de coco con corazón. The coconut reggae is for you. The coconut reggae is from the heart. Humanano. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Saludo a todos los amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook. Aparecemos en Facebook como Canal Parlamentario. Ahí ustedes pueden ver este programa en vivo. También a quienes nos ven a través de YouTube. En YouTube aparecemos en el buscador como Asamblea TVNIC. Hoy estamos hablando sobre la prevención de la anemia en nuestra niñez. Tenemos como invitado al doctor Gerald Vázquez, quien es pediatra del Hospital Alemán Nicaragüense. Doctor, este tema de la... me llama mucho la atención porque usted me dice que se... y ya lo hablábamos en la primera parte del programa, sobre la anemia hemolítica, que ocurre cuando hay incompatibilidad de sangre entre la madre y el niño recién nacido, y que se presenta la anemia porque esta destruye los glóbulos rojos antes de lo previsto. En 120 días ocurre esto. Exacto, exacto. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué tipo de sangre precisamente son causantes de la anemia hemolítica? Ok, comprendo tu pregunta. Aprovecho en este momento para hacer el llamado a todas aquellas personas o todos aquellos médicos que hacen los controles prenatales de las mamás. Siempre es ideal tipificar. Nosotros tipificamos toda la vida, sacamos el tipo de sangre materno, que es muy importante para el pediatra. Durante el embarazo. Una primera vez que se capta el embarazo, la mujer, la mama, entonces inmediatamente se tipifica, se saca tu tipo de sangre y nosotros ya sabemos en un futuro qué tipo de sangre es ella, para así nosotros poder tener en consideración el tipo de sangre para saber si el niño, cuando nace, lo tipificamos. Igual nosotros como pediatras sacamos, tipificar es saber qué tipo de sangre es. Una muestra de sangre. Ok, entonces ya se toma la muestra de sangre del bebé, sacamos qué tipo es, pues el niño puede ser O, puede ser A, puede ser B. Una pregunta. ¿La del padre no es necesaria? No, okay. Solamente mamá. Mamá y hijo. Por ejemplo, para darte un ejemplo en concreto, vamos a hablar el más sencillito. Si la mamá es tipo O positivo, el niño nos llega a tener un tipo de sangre A o un tipo de sangre B, de manera sencilla, para que me entiendan,
tipo O va a desarrollar anticuerpos, va a desarrollar que van a destruir los tipos A y los tipos B. Por lo tanto, si el niño es A o es B, no hay manera que no haya incompatibilidad. Siempre va a ser una incompatibilidad. Ok, ahora, que siempre puede haber isoinmunización, que es la producción de anticuerpos directamente para esos tipos de sangre, es otro escenario que podemos tener. Porque no todas las incompatibilidades van a tener la misma reacción. Hay no va a haber anemia. Exacto. Correcto. No todos van a tener anemia. La misma destrucción, como vos lo mencionabas, de lo que son los glóbulos rojos. Pero en otros casos sí. Por eso es la importancia del primer contacto para tipificar al tanto bebé como a la mamá para ver si se puede desarrollar. Ahora, el seguimiento de estos niños es importante. Si nosotros determinamos que un niño es incompatible, podemos tenerlo o se debe de tener de rigor al menos 24 horas en vigilancia para ver que el niño no se ponga de color amarillito. ¿Por qué se ponen de color amarillito? Cuando nosotros tenemos destrucción de glóbulos rojos, hay ciertos elementos como la bilirrubina que se libera. La bilirrubina es verdaderamente lo que da el peligro en el recién nacido, porque la bilirrubina puede producir problemas neurológicos, problemas auditivos, puede tener también algunas complicaciones en la piel. Entonces, esos niños que nosotros tenemos que ver qué tan rápido es la evolución de la coloración amarillenta, deben de ser ingresados y ser vigilados. Nosotros normalmente no administramos medicamentos para eliminar eso. Eso solamente lo que se hace es, la mamá lo hace normalmente cuando saca a solear a su niño. Cuando ellos sacan a solear a su niño, los primeros 15 días de vida que lo sacamos, nosotros les aconsejamos sacarlo entre 10 a 20 minutos por la mañana, y por la tarde muchas veces también lo hacemos. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerlo bajo fototerapia. Fototerapia son unas lamparitas. Unas lamparitas que cubrimos los ojos, también, tenemos sí. todas los cuidados para evitar, porque también la eso quema, puede producir lesiones oculares, lesiones genitales. Entonces, bajo esa lamparita nosotros los mantenemos hasta que ellos llegan a tener niveles de bilirrubina que sean normales para ellos. Pueden tener los niveles un poco altos, pero que tienen que ser dentro de lo normal o de lo aceptable para que puedan circular libremente. ¿No es peligroso entonces la anemia en los niños recién nacidos? Cuando una madre recibe la noticia del doctor que quedó en incubadora o quedó en observación porque el niño tenía anemia, ¿no es preocupación, motivo de preocupación para el padre? ¿No debe ser motivo de preocupación? Si hablamos de que tiene anemia directamente, sí es de preocuparse, porque significa que la destrucción de los glóbulos rojos ha venido siendo bastante progresiva. Si hablamos de que es la incompatibilidad, preocupación, ajá, la incompatibilidad debe ser preocupación si el niño se empieza a poner amarillito muy tempranamente. Ahí sí es de preocuparse. La anemia sí es de preocupación desde cualquier momento que se viene a hacer el diagnóstico de anemia en el recién nacido. Es de preocuparse desde el primer momento que se diagnostica. Pero con estas observaciones que ustedes hacen, con esta vigilancia, se logra erradicar. Claro. Hay un % de probabilidades de que el niño salga muy bien. Claro, favorable. Si nosotros no podemos hablar de este tipo de incompatibilidades y que te producen niveles altos de bilirrubina, hemos avanzado mucho en nuestro sistema de salud. Antes nosotros contábamos en los hospitales con muy pocas unidades de fototerapia. Ahora nosotros contamos hasta con fototerapias especiales, que son fototerapias azules, ultravioleta, etcétera, etcétera, que nos han ayudado a disminuir los índices de procedimientos algo más invasivos, como llegar a hacer una exsanguinotransfusión, que es sacar y meter sangre nueva. Eso es un procedimiento bastante invasivo. Esos niveles de incidencia se han disminuido bastante con todo lo que se ha logrado progresar en nuestro sistema de salud. La anemia generalmente, el tratamiento de estos recién nacidos hay que estratificarlo. Nosotros podemos saber que un niño, la anemia es tan severa, que puede tener niveles bajos de hemoglobina que necesite o amerite transfusiones sanguíneas. Sin embargo, hay niños que no, que ellos van recuperando rápidamente, porque los niños son maravillosos. Normalmente ellos empiezan su sistema eritropoyético empieza a producir glóbulos rojos de manera rapidísima. Y eso viene a ayudarles enormemente a mejorar esos niveles. Aparte, lactancia materna, insisto en la lactancia materna, porque las cantidades de hierro que se proporcionan en lo que es la lactancia materna, además de ser las indicadas, son un hierro que es absorbible. No son como esos que tratamos de poner en algunos, que tratamos de dar la alimentación con fórmulas, etcétera. Esas traen hierro que es un poco
de mayor complejidad para la digestión. ¿Ya? Hablemos rápidamente, doctor, ya nos quedan pocos minutos, sobre okay. cómo podemos evitar que a nuestros niños les den anemia. Los alimentos son muy importantes. Mirábamos antes, los muchachos de Mater nos ponían algunos alimentos, por ejemplo, y las abuelitas dicen, la remolacha, por ejemplo, aquella fruta o aquellos alimentos que tienen bastante color, la remolacha, la pitaya, los frijoles, okay. o sea, su color lo dice todo. Son ricos en hierro, okay. en vitaminas. Si nos ponemos primero el frijol es una fuente rica de hierro. También tenemos lo que son las verduras, todas lo que son las verduras verdes. También lo que tenemos las carnes, principalmente las carnes rojas. Hay algo que es muy importante que nosotros muchas veces lo dejamos de un lado, el hígado es fuente riquísima de hierro, lo que son carnes rojas, todas lo que son las carnes de res. Es más, el pescado también se ha demostrado que tiene cantidades de hierro que son aceptables o que pueden suplir los requerimientos diarios de lo que son las necesidades de hierro en nuestra alimentación. Rápidamente, ¿qué hacer cuando el niño no quiera comer esos alimentos? Rápidamente. Ok. Eso, el niño es un mundo. El niño es un mundo, el niño tiene que ser un niño, es un mundo de juego, el niño es un mundo de engaño. Lastimosamente, nosotros podemos engañar a los niños porque hay que sabérsela llevar, pues, porque un niño, tanto como para el medicamento como para la alimentación, es un niño duro, un niño difícil. Ahí es donde viene lo que es la inteligencia o el arte del padre de poder dar la alimentación al niño, porque no necesariamente puedes dárselo, tal vez vos querrás que se coma media libra de frijoles en un solo tiempo, no, puedes hacerlo fraccionado, o sí, puedes darle hasta cinco veces al día, le puedes dar frijoles molidos, frijoles, los puedes variar, sí, frijoles sopa. Molidos en sopa, frijoles en bala, qué sé yo, de cualquier manera. Con galleta y mantequilla. Exacto, por ejemplo, pero no solo nos enfrasquemos en el frijol, porque nosotros, claro, el frijol lo tenemos porque es por excelencia, pero ahí tenemos las carnes, las diferentes carnes, tenemos las diferentes verduras, legumbres, que también llegan a tener bastante cantidad de hierro. Entonces, no es darle la cantidad exuberante, lo importante es darle sostenido, porque okay. normalmente entre 2 a 3 miligramos diario de hierro es lo que nosotros necesitamos para poder mantener nuestro metabolismo basal, y eso es lo alcanzamos con cantidades pequeñas okay. durante todo el día. Ok, doctor Gerald Vázquez, le agradecemos por su valioso conocimiento sobre lo que es la anemia. Es el doctor Gerald Vázquez, pediatra del Hospital Alemán Nicaragüense. Gracias, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Hoy estábamos hablando sobre la prevención de la anemia en la niñez. Le esperamos el día de mañana con otro tema para abordar sobre salud a partir de las 3 de la tarde a las 3:30. Recuerde, amigos televidentes, que prevenir también es salud.